Hola chicos, hoy ya les voy a hablar del cuarto episodio de The Acolyte que ha salido el día martes en Disney Plus. Este episodio más que todo ha servido más que todo para construir el misterio dentro del show y muy poco para avanzar la historia en sí. Sé que parece curioso que estos dos elementos se combinen, pero es que el episodio en sí ha sido de exposición. Vemos a Mae con su amigo, que no me acuerdo su nombre, la verdad, si soy honesta, y a Osha con Sol y un grupo de Jedi intentar llegar al maestro que faltaba dentro de los cuatro que Mae está buscando para asesinar. Y en este proceso se meten a un planeta que es un poquito peligroso, por decirlo así. Hay muchos seres que pueden o no acabar con tu vida. Y en este proceso vemos ambas partes del conflicto expresar un poco más sus opiniones o sus problemas con lo que está pasando. Así que vemos ciertos puntos de información compartirse que complican un poco más la historia de Mae acerca de por qué sigue a este Sith, qué trato tiene con el Sith, qué tanta confianza o aprendizaje está sacando de él, qué tanto es su poder innato de la fuerza, qué tanto es entrenada y también sus dudas sobre su misión y sobre lo que quiere lograr, porque si bien hasta este punto pensaba que su intención era solo una, parece que su intención es un poco más compleja o simplemente ha sido un cambio en la narrativa para asegurar un cambio positivo para el final del personaje. La verdad, este punto me tiene un poco contrariada porque suaviza mucho el personaje de la villana que hasta ahora conocemos. Creo que esto lo hace en cara a lo que pasa al final del episodio, pero aún así espera un poco más de certeza en ella. Sus decisiones son cada vez más difíciles de entender y no debería ser así conforme avance esta historia. Debería ser más clara sus intenciones o al menos más claro su plan. Aparte que sea otra capa del misterio que están, espero, estén construyendo. Pero fuera de eso sí, la forma en que ve a su maestro, la forma en que habla de su maestro me parece muy inconsistente. Porque en partes del diálogo parecía que era de casualidad que terminó trabajando con él y en otras partes parecía que había un cierto factor de miedo, así que no estoy completamente segura cuál es. Si bien me da muchos datos de información que me parecen interesantes, también me dio mucha incertidumbre acerca si están trabajando bien o no al personaje y si lo van a hacer consistente o no en toda la narrativa. Y por el otro lado, la parte que sí me gustó, la parte que como siempre hasta ahorita está llamando mi atención, es de alguna forma la culpabilidad en los Jedi, debido al diálogo que hay al inicio del capítulo con Sol y otro Jedi, que también está en altos rangos de poder dentro del Consejo de los Jedi. Se ve cada vez más clara una culpabilidad, como que hubiera una misión detrás de la misión que ellos tenían de estar en el planeta donde encuentran a las niñas. Parece que hasta cierto punto estaban ahí por ellas. Hay algo dentro de esa narrativa que no termina de encajar y me parece interesante que estén planteando algo más turbio dentro de las acciones de los Jedi. Son pequeñas líneas de diálogo, sí, muy pocas en el capítulo, pero lo suficiente para que el misterio se haga un poquito más interesante. El problema es que llegamos a un punto en el episodio donde el personaje de Sol le dice al personaje de Osha que cuando tengan a Mae y estén todos de vuelta a Coruscant, le va a contar algo importante. Y cada vez que un personaje dice una frase como esta, mayormente termina muerto. De una u otra forma, no le termina de decir al personaje al cual le prometió información, la información que necesita. Puede ser que no pase. Puede ser que vaya contra el cliché y sí termine diciéndolo y si hay un descubrimiento más profundo de todo lo que pasó y un enfrentamiento no solo de Osha contra su hermana, sino también Osha contra las ideas que tenía de los Jedi, que parecería interesante si es que lo trabajan bien. Pero, incógnitas, no sé si eso va a pasar. Creo que el final del episodio sí establece un cambio en la forma de la narrativa que se ha trabajado en el show. Para bien o para mal, veremos qué pasa, pero al menos el final sí fue interesante, porque el final revela parcialmente a uno de los personajes que creo que faltaba dentro de esta historia y que en sí no sabemos de qué es capaz. Lo único que sabemos es que esta persona es fuerte, usa muy bien la fuerza y puede ganar a los Jedi, y no sabemos nada más. Y cómo terminó el episodio puede resultar en una batalla mucho mayor en el siguiente episodio, y eso sí me parece interesante y llamativo para ver el siguiente capítulo, porque este capítulo de por sí no es tan interesante, hay que ser honestos. Los pedacitos importantes de información son recolectados muy rápido dentro del episodio, mejor dicho, son segundos dentro de los 45 minutos que dura el episodio, incluso un poco menos creo,
pero no lo suficientes para justificar todo. Quizás haya pequeños easter eggs por como esta pequeña iluminación que hacen a una parte de la habitación del Jedi que van a buscar, o quizás algún otro detalle que poco a poco se van a revelar ya cara al cierre del show que hacen a este capítulo importante, pero ya de por sí, lo poco que llegan a mostrar se podría haber trabajado dentro de otros episodios sin necesidad de usar este simplemente para hacer una exposición. Porque vemos muy poco del Jedi que van a buscar, que me parecía al inicio interesante del episodio, y te muestra muy poco del misterio y muy poco de las fuerzas detrás de este misterio para justificar los minutos que se han empleado en este episodio. Sí, se ve hermoso lo que han grabado, el planeta, cómo están localizados, los animales, pero no construyen más. Si hubiera sido al menos un poco más de tensión durante el episodio para llegar a una explosión lo suficientemente interesante para que el capítulo valiera la pena, si hubieran desarrollado más a los personajes secundarios y establecido una relación entre ellos, también hubiera sido más interesante. Pero si bien hubieron momentos así, no lo suficientes para justificar todo. Unas líneas de diálogo donde se comparte muy poco no justifica tanta exposición. Así que este es el capítulo para mí el más débil de la temporada. Y eso, esa es mi opinión honesta de este episodio. Aún quiero seguir viendo el show. El misterio detrás de lo que están planteando me parece interesante. Y espero que cómo se mueva la historia justifique todo lo que se ha planteado. Porque esta historia depende mucho del misterio que tiene detrás. Y si el misterio no es satisfactorio, como que la potencia o la calidad o la emoción que he construido con este show se va a perder muy rápido. Así que en verdad espero que la narrativa sea lo suficientemente consistente para que cuando lleguemos al misterio sea un misterio muy interesante de descubrir. Un misterio que justifique todo este tiempo empleado en explorar a estos personajes. Si han visto el episodio, me comentan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Si creen que hay más del episodio de lo que yo he sido capaz de captar, me lo dejan en sus comentarios. Siempre me gustaría saber si hay algún otro detalle que no he captado dentro de lo que han presentado. Y nada más, si os ha gustado, dale un like, suscríbete al canal, subido todas las semanas, cuídense, chao.